Hola a todos, bienvenidos al video de la tendencia del mes de Axiacor. Mi nombre es María Lucía Villegas, soy consultora de estrategia y hoy vamos a hablar sobre la tecnología centrada en la ciberseguridad. Lo primero que hay que tener en cuenta es que después de la popularización de escándalos cibernéticos como el de SolarWinds o el de Cambridge Analytica con Facebook, los usuarios empezaron a concientizar sobre el manejo de sus datos personales. En este proceso de concientización se dieron cuenta que las empresas podían, gracias a sus políticas de datos, capitalizar su información personal y venderla a terceros. Esto creó una ola de demandas por parte de los consumidores hacia las empresas para que los dejaran controlar y decidir qué datos quieren que se usen y cómo quieren usarlos. Entonces, para que esto fuera posible, las empresas se vieron forzadas a implementar herramientas tecnológicas para facilitar el manejo de datos óptimo según, pues, con base en las necesidades de los clientes mismos. De aquí salen los dos términos, tecnología basada en la seguridad y la seguridad de los datos. El primero tiene que ver con herramientas y técnicas específicas y el segundo tiene que ver con que el usuario final tenga la posibilidad de poder manejar y decidir cómo quiere que sus datos sean utilizados. Entonces, digamos, acá hay unos retos que las empresas enfrentan y uno de los mayores retos es la falta de regulación que hay por parte de los gobiernos mismos. Incluso cuando se espera que dentro de 3 a 4 o 5 años la cantidad de datos almacenados aumente de 35 zettabytes a 175 zettabytes. Entonces se espera que a medida que los datos vayan aumentando, también vayan aumentando las regulaciones. Y Gartner sugiere que el 65% de la población mundial va a tener sus datos asegurados bajo algún tipo de ley en el 2023. Esto es algo que las empresas también lo saben. E incluso el 71% de las empresas está preocupada por la seguridad de sus datos, incluso cuando el 43% de estas empresas sabe que no tiene suficientes herramientas para asegurar y garantizar la seguridad de los datos. Entonces esto causó que las empresas empiecen a invertir más y en el 2020 se estima que la mayoría de las empresas duplicaron su presupuesto hacia la seguridad de los datos. Si quieres ser más consciente de cómo estás manejando tus datos, desde Axiacor identificamos 6 consideraciones importantes que hay que tener en cuenta al momento de hacer el plan de seguridad de datos. El primero es identifica qué tipo de datos maneja tu empresa. Esto es importante porque también te va a ayudar a saber cuáles son las herramientas específicas que necesita tu empresa en especial. La segunda es enfoca tu política de manejo de datos en lo que desee tu cliente. Ya como compañías todos sabemos que necesitamos basar cada uno de nuestros procesos y cada una de nuestras decisiones en lo que quiere nuestro cliente, en lo que desea y en lo que necesita. La tercera es invierte en concientizar y capacitar a los involucrados. Estos pueden ser tus clientes mismos o pueden ser los empleados de la empresa o cualquier tipo de colaboradores que tengas en este momento. El cuarto es controla los dispositivos que se conectan a tu red. Esto puede ser un poco difícil con el trabajo remoto, pero sí es importante llevar un control de quienes tienen acceso a información confidencial de la empresa. El quinto es mantente al tanto de las regulaciones sobre el manejo de datos. Esto te va a ayudar a mejorar tu plan de manejo de datos y además a evitarte cualquier multa por parte del gobierno. Y el sexto es implementa un plan de respuesta a violación de datos. Así tengamos una estrategia planificada e implementada, cualquier cosa podría fallar y para eso necesitamos un plan de acción en caso de que esto ocurra. Por último, para aprovechar esta tendencia es crucial poder entender la importancia que tienen los datos porque dentro de tu organización y dentro del futuro de tu organización significa que vas a poder predecir las necesidades de los usuarios, mejorar su experiencia, optimizar tus procesos o aprender mucho más del entorno en el que te mueves y de tu organización misma. Entonces, no se trata de acumular y acumular datos y capitalizarlos, sino utilizarlos de manera responsable y hacer un análisis de los datos para que puedas mejorar la experiencia de tu cliente sin violar ninguno de los límites que estos nos pongan.
Como siempre, queremos que ustedes en su casa piensen desde la perspectiva de sus empresas, de sus compañías, esta pregunta: ¿cómo puedo aumentar la fidelidad y confianza de mi cliente a través de la protección de datos? Si ustedes tienen la respuesta, no duden en compartirla con nosotros en los comentarios. Sabemos que para cada empresa es diferente, entonces nos gusta saber diferentes tipos de opinión y de herramientas que les sirven a cada uno de ustedes. Y nos vemos el próximo mes para la tendencia de septiembre. ¡Chao!